la entrada exabrupta, pero pues aquí nuestros técnicos no nos anticipan bien a qué horas entramos y en qué momento, ya iremos aprendiendo. Bien, pues estamos esperando la llamada de César. Yo creo que va a bajar nuestro corresponsal de Morelia. Mientras tanto, saludamos a todas las personas que nos siguen en Estados Unidos, como siempre, deseando se encuentre bien, muy bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y también en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. Usted que tiene su televisión Smart y que no está contactado a nuestro sistema de telecable, tiene otro sistema de telecable o simplemente está fuera de la región donde está telecable, le pedimos que en sus televisiones con internet ingresen a www.tvmonarca.com sin MX. Ahí estamos las 24 horas del día a sus órdenes en nuestras transmisiones en vivo. Acá en el oriente, a través de Telecable, Canal 44 y Maxicable, Canal 31, con José Luis Arriaga Jr. en Valle de Bravo, Jungapeo y Tuxpan. Somos la televisora de mayor cobertura en el oriente del estado, con mayor programación para ustedes. Es muy difícil tener producción todo el día, pero tenemos buena música, tenemos reportajes en vivo todos los días de diferentes regiones del oriente. En fin, hacemos un gran esfuerzo para, con nuestras limitaciones, poder llevarles a ustedes buena información y sobre todo información oportuna, veraz, seria y con todo el respeto que nos merece el público en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Siempre nuestro objetivo es el público, ustedes, estimados televidentes. No aprovechamos para, como lo hacen las televisoras comerciales nacionales, vernos la cara de menores de edad. Eso es lo que hacen las televisoras comerciales nacionales, como si fuéramos menores de edad, nos tratan. Bueno, les hemos dado esa oportunidad que piensen de nosotros, ¿no? Por eso es muy importante esto, porque ahora hay miles de opciones para que vea usted algo que le alimente el espíritu y engrandezca sus valores. Ojalá lo pudieran hacer también los jóvenes, ¿verdad? Tantas cosas. Estaba viendo yo la cantidad de... Y vamos a tener un programa de música clásica, pero de primer nivel, con imágenes. Cuando menos media hora vamos a iniciar, pero hay muchas cosas, de verdad. Otro, los recorridos por los museos del mundo. Qué importante es, estamos contactando a la empresa que nos va a dar esos programas en alta definición para ustedes. Un esfuerzo más. Y agradecemos ya a algunas empresas de aquí de la región que nos están comprando publicidad. Esto nos hace que podamos pagar todos los servicios de tipo internacional, como por ejemplo llevar en vivo nuestras transmisiones a través de nuestra página www.tvmonarca.com, que hay que pagar mensualmente para que sea retransmitido desde Nueva York esa transmisión en vivo de TV Monarca en nuestra página, como lo hacen las grandes televisoras. Bueno, pues agradecer su atención, que es lo más importante. Llámenos 15-408-73 con LADA 786, 15-408-73. Vamos a poner el teléfono allí, los dos teléfonos que tenemos a su disposición. En este viernes 17 de julio, felicitamos a las personas que llevan por nombre Alejo, Marcelina Virgen, León por León IV, Pompilio, ¿quién más?
generosa, Teresa Lidoine o María Teresa de San Agustín, y 15 compañeras vírgenes carmelitas de Compiègne, martirizadas durante la Revolución Francesa. Hoy debería haber llegado a la Basílica la peregrinación de la diócesis de Ciudad Juárez. Tremenda la situación en Ciudad Juárez. Tremenda, tremenda. Este señor Trump echando a México, toda la gente que pide asilo cuando los tratados internacionales obligan a las naciones donde llega alguien a pedir asilo a que permanezca ahí mientras se le concede. Pues no, nos mandaron a miles de personas de todo el mundo hacia acá de la frontera ante la incapacidad de México de rechazar esto. Pero en fin, es la superpotencia y no tenemos una política de relaciones exteriores como la teníamos antes. Hoy decimos una cosa, hacemos otra, nos doblamos, nos agachamos. Aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón en 1928, bandera a media asta. Mañana es también aniversario de la muerte de Benito Juárez. Bien, pues vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal y regional. Verificación reabrirá su holograma local. El lunes se reactivan centros. Obligatoriedad del trámite sigue suspendida. Los empresarios al borde del cierre. Refuerzan lucha anti-influenza. Ante el incremento de los riesgos por enfermedades respiratorias a causa del COVID-19, autoridades sanitarias intensificarán la campaña de vacunación contra la influenza para evitar complicaciones. Acusan supuesto monopolio en el transporte público. Pues eso de supuesto, no, yo creo que es real. Arriba Lozoya, arriba Lozoya. No, no estoy echando porras. Llegó a México esta madrugada y pues que está delicado de salud y ya fue llevado al hospital de primera en México. Lista la final, Chivas se enfrentará a Cruz Azul. A la Madrid se corona el Real. Real Madrid, bueno, pues Barcelona le faltó, trae conflictos allí, y a Messi pues se le subió la estrellitis, ¿a quién no, verdad? Messi, y trae conflictos ahí jugadores y el entrenador, y pues ahí el que manda es Messi, sí. Se imagina, yo creo que hasta puede comprar al Real, a todo el Barcelona junto, ¿no? Sigue la lucha contra el COVID, agroestatal desprotegido, federación retiró recursos, Cedrua lista fondo con recurso estatal, aunque anticipa que será limitado. Este año no habrá seguro catastrófico, fíjense nada más. ¿Quién está aconsejándole al presidente López Obrador todas esas cuestiones? ¿Sabe? ¿O él no mandará o qué? Porque pues todos los proyectos son muy buenos, pero se hace otra cosa, no sé por qué. Requiere dinero para liberar a normalistas, los detenidos para afectar las vías del tren no salen a menos que se dé una fuerte suma. Pues lo que habían de meter a la cárcel son a los agitadores, ¿no? A los vividores, a los que andan causando daños y que no están en clases ni nada, ni dan clases, se dicen maestros, ni dan clases, nomás andan de revoltosos, y tampoco los alumnos ni aprenden y quieren la plaza segura.
Si le dan la plaza a los normalistas, tendremos que hacer un movimiento nacional para que les den plaza a todos los que egresan de normales en el país, particulares y no particulares, nada más que cumplan con el programa educativo de la Secretaría de Educación Pública. Caray, pues sigue la violencia generalizada. Sigue la violencia y siguen los choques y volcaduras. No, hombre, la pandemia se queda pálida, no pinta ante tanta violencia en el país. Loki está de vuelta. Prepara Disney el estreno de la serie más esperada del universo Marvel. Bob a Netflix. La esponja más famosa del fondo de bikini va a estrenar su nueva cinta para el 2021. Actitud positiva. Durante hospitalización, Mauricio Herrera nunca perdió la fe. Enhorabuena. Un tipo también con un gran optimismo en la vida. Regresamos aquí al Mauricio Herrera. Además tenía siempre un humor muy fino, no el humor carroñero, ¿cómo le podemos llamar? Barbaján que hoy hay en la televisión, ¿no? A base de puras leperadas y puras bajezas. Ese de Telehit es una ofensa a la inteligencia de los televidentes. Hijo, ¿y qué hace la Secretaría de Gobernación? Nada. No, que la libertad de expresión, la manga, una cosa es la libertad de expresión de las ideas, de las opiniones, y otra cosa es la agresión, los insultos y demás, porque son insultos. Nunca pensé que me iba a morir, dice este comediante Herrera. La actitud positiva que siempre tuvo el humorista lo sacó adelante y recibió el alta médica. Me hicieron un tratamiento, me pusieron plasma y mil cosas más. Todo lo nuevo que pudieron haber experimentado y funcionó. El doctor me dijo que soy un campeón y le dije que soy un campeón sin corona, sin coronavirus. No, hombre, le digo que es un humor muy fino. Mis respetos a Mauricio Herrera. No bajó la guardia. Yo siempre lo hemos dicho aquí, ¿se acuerda? Cuando empezó el coronavirus y que, pues con las notas, si bien pues la intención no era de espantar, o no es de espantar, sino de crear una responsabilidad y una conciencia, les decía, bueno, pues hay dos fes que nos pueden salvar de una, cualquier enfermedad, no solo de una, es la fe en nosotros mismos, que podemos salir adelante, nos hacemos la idea, y la fe en un ser supremo para los que somos creyentes. Tenemos esas dos armas. Mauricio Herrera tiene 80 y tantos años y como si nada venció al coronavirus estando delicado, ¿eh? Gracias a mi actitud en la vida salí adelante. El humorista Mauricio Herrera. Sí tenemos una imagen de Mauricio Herrera por ahí. Por favor. Y su esposa Lujana Gordi habían dado positivo al COVID-19. El comediante tuvo que ser hospitalizado para tratar los síntomas que presentaba por el virus, pero gracias a la atención de los doctores y su buena actitud, Herrera fue dado de alta. En el programa Sale el Sol, el comediante contó lo que vivió mientras estuvo en el hospital. Estuve 13 días en el hospital, muy cansado y sin dormir, me sacaban sangre a las 3 de la mañana, lo importante es que estoy bien y estoy vivo. Como parte del humor que caracteriza a Mauricio, mencionó que el doctor que lo atendió le dijo que gracias a su actitud pudo salir adelante. El doctor me dijo que soy un campeón y le dije que sí, que soy un campeón sin corona. Sin coronavirus.
No llegué a que me metieran tubos, nunca pensé que me iba a morir. Yo estaba como él, si tuviera una neumonía espantosa, pero lo tomé como si fuera una gripita. No me preocupé tanto y eso me dio la posibilidad de salir adelante y no estarme preocupando porque me voy a morir, que me van a poner tubos. Nunca pensé en nada de eso. Añadió finalmente Mauricio Herrera, que la hija de su esposa Lujana también resultó contagiada del virus, pero que ya se está recuperando. Lujanita en 6 días ya deja de estar mal y Lujana, su esposa, desde hace como 5 días ya está fuera de peligro. Ya solo vamos a hacer la prueba de antivirus y yo creo que estaremos bien. Si sigo así, yo creo que en 8 días ya estoy bien, solo necesito ponerme a caminar porque el sedentarismo te vuelve inútil. El comediante Mauricio Herrera es de los pocos personajes públicos que la han librado y ahora se siente bien gracias a su actitud positiva, dijo la parte médica que lo atendió. Sin embargo, artistas como Oscar Chávez, Joshua, más jóvenes que él, Raimundo Capetillo, no vamos lejos, ni Cordero, Lucía Bosé, son solo algunos personajes del la farándula que murieron de coronavirus. Enhorabuena, por eso es muy importante la actitud ante la vida y ante la adversidad. Vamos a regresar aquí. Bueno, aquí nos trae una recomendación, ya ve que los viernes por ahí a veces sacamos algunas recomendaciones de salud. Nos habla aquí de un remedio natural, el bicarbonato. Bueno, aunque no lo creas, además de ser un ingrediente para tus recetas y tratamientos de belleza o un producto para solucionar problemas caseros, el bicarbonato de sodio se ha convertido en un remedio natural para toda clase de malestares físicos. Bueno, lo que pasa es que como no tenemos una variedad alimenticia, no hemos sabido mezclar los alimentos, siempre nada más nos vamos por un solo producto, no combinamos las frutas, las verduras, los carbohidratos, las grasas, todo debe tener un perfecto balance, bajar el exceso de sal y de azúcares refinadas. Sal refinada, azúcar refinada y harina refinada son los 3 enemigos más fuertes cuando exageramos su consumo. Recuerden, harina refinada, sal y azúcar. Eso es, debemos de manejar muy bien esos 3 alimentos para poder tener un mejor nivel de vida a mayor edad. Claro, todos tenemos que irnos, pero hay que tratar de vivir lo mejor, los más años que podamos vivir. Entonces, pues, no es de gorra, no es de gratis, no es gratis. Todo en la vida tiene un precio y hay que saber controlar nuestras adicciones, porque son adicciones. Adicción al azúcar, el azúcar causa adicción, la sal igual y la harina también. Una gente que deja de comer pan o bajarle de 3 piezas o 4 a 1, pues siente ansiedad los primeros días, igual el azúcar, si baja un poco el consumo de azúcar o la mitad del consumo de azúcar, pues también va a sentir ansiedad y se va a sentir mal unos días y dice uno, pues es que me hace falta el azúcar, me hace falta la harina refinada. Sí, porque el cuerpo se está acostumbrando y se está haciendo adicto a esos alimentos. Entonces, pues entendámoslo, que inmediatamente queremos regresar a ponerle azúcar a todo porque pues me sentí mal, porque dejé de ponerle azúcar. Hay que ser moderado en todo. Entonces,
No tenemos, como no variamos nuestra alimentación en México, nos hace falta minerales, algún tipo de mineral, nos hace falta algunos otros, no son, pueden ser vitaminas también, pero que nos ayudan a tener un balance fisiológico en todo nuestro cuerpo. Entonces hay que, por ahí de vez en cuando, sobre todo ya, primero los niños que están en crecimiento, adolescentes, y por otro lado los que ya tenemos más de 55, 60 años, pues entrarle a unos vitaminas que debe uno pedírselas al doctor, por supuesto, de acuerdo a lo que traiga uno. Incluso se puede hacer un estudio clínico para ver qué deficiencias trae uno de minerales, magnesio, zinc. Ayer hablábamos del cobre. El cobre es el que, ustedes saben que la plata la utilizan mucho para la filtración de agua, purificar agua. Muchos filtros traen eso. Y vamos a ver quién nos llama. Bueno, ¿quién habla? Ah, sí, mira, te hablo en un momentito para enviarte esa cotización. Sí, Bueno. por favor, porque ahorita ya nada más estamos esperando la cotización de usted, como ya nos hace falta varias cosas de papelería. Ah, bueno, a ver, vamos a corte. Sí. Muy grande de empresarios michoacanos publicitándose aquí. Qué bueno, son buenas noticias. Gracias a los comerciantes y empresarios que confían en nosotros. Bueno, recuerda que tenemos que tener apoyo a veces para tener un equilibrio de minerales en el cuerpo, de vitaminas. Recuerda que en este caso, el bicarbonato de sodio es un compuesto, es alto en sodio, ya que contiene alrededor de 1.231 miligramos por cucharadita, de acuerdo con datos de nutrición. Por este motivo, no es recomendable para quienes padecen presión arterial alta o llevan una dieta baja en este mineral. Bien. Eso es importante, ¿eh? Cuidado los que tienen. Por eso los médicos deben de checarnos en ese aspecto. No es recomendable el uso exagerado, ni mucho menos, si acaso cuando algún malestar estomacal para los que tienen presión alta del bicarbonato. De acuerdo con los Servicios Nacionales de Salud del Reino Unido, la acidez estomacal se caracteriza por una sensación de ardor en el pecho y garganta. Su causa común son el exceso del consumo de café, alcohol, alimentos grasosos o picantes. Si padeces este problema, el sitio especializado en salud explica que el bicarbonato de sodio neutraliza la acidez del estómago. Se recomienda que se disuelva un cuarto de cucharadita de bicarbonato con un vaso de agua y se beba lentamente. También puede aliviar la indigestión provocada por el exceso de ácido. Considera que este remedio es temporal. Si los síntomas persisten, lo mejor será consultar a un especialista. Sí, lo que les comentaba, malestares esporádicos por alguna acidez en alimentos. No es que sea un estarlo
con su viento como medicina, ¿no? Un estudio publicado en otra revista internacional de deportes y nutrición concluyó que consumir bicarbonato de sodio antes de realizar ejercicios de alta intensidad mejora el rendimiento físico de los atletas. Otra investigación publicada en Current Sport demostró que el bicarbonato de sodio retrasa la fatiga. Cuando haces ejercicio, las células musculares producen ácido láctico, un compuesto que disminuye el pH celular y causa ardor en el cuerpo debido a su alto pH. El bicarbonato reduce este efecto. En el desempeño de los ciclistas, investigadores de la Universidad de Saar en Alemania encontraron que las personas que tomaron bicarbonato hicieron 4 minutos más de actividad física que quienes no lo consumieron. Un estudio de International Urología provocó que el bicarbonato provoca el bicarbonato de sodio disminuye los síntomas del tracto urinario inferior. Esta condición causa incontinencia, sensación de vaciado. Dice aquí que siente uno que no vació todo, que es incompleto, goteo, dificultad para ir al baño, aumento en la urgencia y frecuencia para orinar. Explica esta revista, el bicarbonato alcaliniza la orina y mejora los síntomas después de 4 semanas, además de ser un tratamiento económico, fácil de usar y con pocos efectos secundarios, indica la investigación. Sin embargo, es necesario que siempre cuentes con una supervisión médica. Según un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de 20 millones de mexicanos padecen migraña. Esta enfermedad produce dolores punzantes con una fuerza moderada o intensa, molestias por la luz y el ruido e incluso vómitos. Una revista científica asegura que beber un vaso de agua con media cucharadita de bicarbonato de sodio diluido podría aliviar el dolor de cabeza y las náuseas provocadas por la intensa migraña. Este remedio natural sirve de forma momentánea. No obstante, si estos episodios son frecuentes, se sugiere que consultes a un médico. No se aconseja el consumo de este compuesto en niños. Bueno, pero tiene más usos el bicarbonato. La limpieza de profunda de platos, sartenes, el horno e incluso el microondas puede lucir siempre reluciente gracias al bicarbonato de sodio. Es una buena solución ecológica para cuidar las plantas. Mezcla una cucharada por cada litro de agua y esparce bien el producto para tratar tus plantas floridas. En ocasiones las planchas tienen algún residuo causado por el uso y es muy posible que manchen la ropa. Elimínalos con una pasta con bicarbonato y agua y úntales sobre la plancha unos minutos. También sirve para blanquear tus dientes. Solo debes poner un poco en tu cepillo de dientes y listo. Bueno, mucha gente en la antigüedad se limpiaba los dientes con zacate y carbonato. No había cepillo de dientes. Además, es un remedio para desodorizar los desagües. Solo necesitas media taza de este carbonato con agua caliente. Se vierte allí en la parte donde están saliendo los malos olores, ya sea en el fregadero por algún alimento echado a perder, o en el baño, en el lavabo, el carbonato con agua caliente. Tiene muchos usos el carbonato, pero como siempre hay que consultar al médico, ¿no? Bien, vamos a un corte y seguimos con la voz de Michoacán. Ya ve que la voz de Michoacán trae de todo.
Checo Pérez con oferta de un equipo ante el rumor de que la llegada de Sebastián Vettel en el 2020 lo dejaría sin equipo en la Fórmula 1. El tapatío anunció que hay otra escudería y ya se le acercó. Abre con los Astros. Aguacateros de Michoacán se presentará con Jalisco el viernes 11 de septiembre. Buena noticia para los amantes del básquetbol. Regresan los Aguacateros y nosotros vamos a estar transmitiendo estos partidos. El Rey Merengue, Real Madrid, gana el campeonato de la Liga en España. Todo en detalle en la sección de deportes de La Voz de Michoacán. Y en información de dinero, país, mundo, negocios en riesgo, el INEGI señala que 96.9% de los comercios en Michoacán son pequeños y no superan los 10 empleos por unidad económica. Estos son más expuestos a cerrar, ya que la pandemia y la falta de apoyos los golpea. Banamex compró ayer a 21.82, vendió 22.82. Bancomer compró 21.76 y vendió 22.67. Banorte compró 21.30 y vendió 22.70. Es el que más gana en la compraventa de dólares, más ganancias por ahí. Pues cómo no. La bolsa mexicana baja 0.34%. Los CETES pagan 4.90 al año. El doctor Fauci se gana la confianza de Estados Unidos. Es el consejero en epidemiología de Trump y siempre le ha llevado la contraria a Trump. Y Trump pues dice que él tiene su propia visión del coronavirus, como es saberlo todo y ha de saber mucho de medicina. Bueno, el dólar se compró, lo compran hoy en el aeropuerto, se lo pagan a usted a 22.08 y se lo venden a 22.56 el dólar en el aeropuerto. Perdón, ¿por qué dicen relanzan fondo minero al estado? El fideicomiso busca mejorar el ambiente y hacer obras en los municipios. No, hombre, le han dado en la torre al estado con estas mineras. Eso es de cielo abierto. Es el peor crimen ecológico que pueda haber en el mundo. Pero pues, ahí está la lana, ¿no? Descarta López Obrador trato con los delincuentes. Pese a las diferencias, el Ejecutivo pacta con Alfaro plan de coordinación ante el problema. Bueno, juez pide explicación a Hugo López Gatell. Juzgador admitió para trámite una demanda por no publicar el aviso de forma semanal. Pero necios, necios, necios. ¿Por qué no nombran un panel científico, académico, médico de 20, 15 personas y que sean los que digan cuál es la política a seguir para atender el coronavirus? Y diga a López Obrador, señores, ustedes tienen esa alta responsabilidad, el que sabe, sabe, y quedaría mejor López Obrador que estar dando opiniones como Donald Trump, un tipo medio analfabeta. Donald Trump sabrá mucho de negocios y de agandalle y de hacer business, pero como político o como médico, por favor. En Estados Unidos atienden más a Fauci que a Donald Trump. Fauci es un epidemiólogo, dice aquí. Y pues como Donald Trump quiere aprovechar todas sus declaraciones para ganarse votos allá al interior del país, él no le importa lo demás. El inmunólogo Anthony Fauci se transformó en la voz de la razón científica sobre la gravedad de la pandemia frente a la mirada por momentos negacionista de Donald Trump, ganándose el respeto de los estadounidenses y encendiendo críticas en un entorno presidencial que pide su salida. Yo que Fauci renunciaría a ser asesor en este aspecto, si no le hace caso el gobierno.
Este médico de 79 años, ponle ahí Fauci con C-I. ¿Sí? ¿Estás buscando la imagen de Fauci? Híjole, en otro mundo. Este médico de 79 años, famoso en el mundo de las enfermedades infecciosas y la lucha contra el SIDA, a liderar desde 1984 el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se transformó en el hombre de más referencia de los estadounidenses en relación con la epidemia. El centro de la atención mediática, Fauci, resulta a menudo una figura contrapropuesta de Trump. 65% de los estadounidenses cree en la información que da Fauci sobre el coronavirus, mientras que el 67% no le cree a Trump. Cuando habla de la pandemia, según encuesta de Quinnipiac, Fauci se transformó en la figura sanitaria de referencia con un discurso que sigue los cánones de comunicación en crisis. En tanto, la pandemia del coronavirus se ha cobrado la vida de al menos 585.750 personas en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de esta enfermedad. La epidemia ha contagiado a 13.660.000 personas en 196 países. Bueno, aquí el problema es que Gatell pues ya aprendió de política, ¿no? Y ya sabe de retórica y hasta de demagogia, ¿no? Y tiene que atender lo que le marquen los lineamientos allí el gobierno federal. Así están las cosas en La Voz de Michoacán. Rápidamente, Michoacán supera los 600 muertos por COVID-19. Ya los contagios son, vamos a ver, aquí en Michoacán tenemos, Morelia rebasó este jueves los 1,000 habitantes infectados con coronavirus, mientras que el municipio de Lázaro Cárdenas registró 2,449 y Uruapan 742. Ya Michoacán supera 600 muertes por COVID. Bueno, ahí tenemos confirmados en Lázaro Cárdenas 2,444, Morelia 1,026. Bien, vamos con lo que nos interesa, los últimos nuevos casos. En Morelia 71 ayer, nuevos casos. Lázaro Cárdenas 43. Sigue alto Lázaro Cárdenas, ahora Morelia ya está repuntando porque también en Morelia pues ya se desatendieron, creen que están, y mucha gente que va de comunidades cercanas a Morelia, les vale un cacahuate llevar su cubrebocas. Si dos personas tienen cubrebocas, lo más seguro es que no se contagien. Si uno tiene y otro sí, pues el otro sí se va a contagiar. ¿Se van a morir? Bueno, eso es relativo. De 100 personas se estima que mueran menos del 2 o 3%, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. En Huetamo otros 3 más, Marabatío otros 3 más, llega a 97, Marabatío tiene que apurarse. ¿No entienden? Bien. Estos son los del Oriente que ayer tuvieron nuevos casos de funciones. En Zamora hubo una, Morelia una, Huetamo una, Tarímbaro una, Salvador Escalante una, Los Reyes una y Tanoato una. Así es que les seguimos invitando a que se cuiden mucho. Vamos a un corte y regresamos.
todos nos tomó por sorpresa el coronavirus. Nos trajo incertidumbre, horas de preocupación y nos pegó en nuestro bolsillo. Ahora, los que pueden, se tienen que quedar en casa para que quienes no tienen opción salgan a trabajar con menos riesgos. De eso se trata la nueva convivencia, de que cada quien ponga de su parte para recuperarnos paso a paso y que nuestra economía vaya mejor. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582-2082 por WhatsApp o llámanos al 911-6-MUJER para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe, como nuestra fuerza inquebrantable, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano, comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Híjole, estaba viendo aquí, está tremendo en Brasil. Miren, dentro de todo lo que se diga de México, no estamos tan mal como otros países, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Brasil superó la barrera de los 2 millones de casos de coronavirus. Por supuesto, allá son más habitantes que aquí, pero pues cuidándonos podemos establecer un bajo contagio, hombre. Si todos respondemos y todos nos cuidamos. Le voy a decir otra cosa. Pues a mí me puede valer un sorbete, pero yo puedo llevar el coronavirus de la calle a mi casa y ahí es donde la cosa se va a complicar, ¿no? Por eso hay que tener respeto por nuestros familiares, por la esposa, por la abuelita. No, que yo no. Bueno, incluso algunas personas de edad, que eso no existe, bueno,
cuidado, no le juguemos a la ruleta rusa, ¿no? En Cuba desgrava el dólar y promueve su uso para rescatar la economía. Ya está con nosotros, a ver, vamos a ver, está César desde Morelia. César, buenos días. Buenos días, Gerardo González, un gusto saludarte a ti y a los amables televidentes allá en el Bello Oriente. Pues comentarles que pues esas imágenes que se ven oscuras son pues las huellas que dejó en los intervalos de lluvia que tuvieron entre la madrugada de hoy y la noche de ayer. Esto es a la altura de Tres Puentes, en donde pues, prácticamente un árbol derribado, y pues en la otra parte pues que amenazaba con desbordarse el río entre las avenidas que forman la Avenida Periodismo, la calle Ignacio Tapia de la colonia Agustín Arriaga Rivera y el inicio de la calle Siervo de la Nación. El río estuvo a punto de desbordarse. En otra información, comentarles que integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, ahora los que dirige Gamaliel Guzmán Cruz, pues señalan que debe de haber condiciones adecuadas antes de reiniciar el próximo ciclo escolar. Así lo dijo Gamaliel Guzmán Cruz, quien agregó que ahora se suma que hay trabajadores de la educación pues que prácticamente son ya de la tercera edad. Algunos tienen hipertensión, otros diabetes y diversas enfermedades degenerativas. Asimismo, pues señaló que también la Secretaría de Educación debe tener mucho cuidado con los niños en la posibilidad de que pudieran iniciar su próximo ciclo escolar de manera presencial. Además, dijo que si empieza a ser de manera virtual, debe de garantizarse que va a haber cobertura en todo el estado para que no haya un ciclo escolar con una enseñanza dispar a los niños. En otro aspecto, señaló que la tarjetización de los pagos a los trabajadores de la educación pues no es un capricho, sino que pues hay diversos peros que no son adecuados. Por ejemplo, que hay descuentos a trabajadores de la educación que ni el mismo banco ni la propia secretaría saben explicar cuál es esa situación. En esa misma línea señaló que el gobierno federal, en la pasada fiscalización que se hizo, además de haber sido una atropello a los derechos humanos de los trabajadores educativos, no entregó cuentas de cuántos aviadores detectó, si es que los hubo. Y en cuanto a los aviadores que se dice ahí, sobre todo del municipio de Lázaro Cárdenas y Arteaga, de maestros que tienen 6 y hasta 10 años en Estados Unidos, pues dijo que ellos tienen listas de aviadores, pero que el gobierno pues no ha querido darle la seriedad pertinente a este tipo de situaciones. Por otro lado, también anunciaron el taller del educador popular que iniciará el próximo lunes, del 20 al 22 de julio, de manera digital, y que ya hay maestros en cerca de 1,000 inscritos para estos talleres. En otra información dijo que 373,000 pesos le costará a los padres de familia pues liberar, o en un total de 373,000 pesos para poder liberar a los normalistas y al comunero que fueron detenidos en días pasados por haber bloqueado las vías del tren. Y en otra información, también comentarte que transportistas de diversas modalidades pues se manifestaron ayer aquí en la capital michoacana, esto para exigir que haya aplicación de la ley de manera pareja. Esto ante lo que ellos señalaron, pues no hay una regulación más bien de la plataforma Uber, así como de transportes escolares y transportes de personal. Entonces, Marco, pues comentaron que es importante que la ley sea aplicada para todos, ya que varios de sus vehículos pues han sido detenidos. Así lo dijo Melchor, es uno de los integrantes y dirigentes de estas organizaciones que se han aportado cerca de 7,000 trabajadores que se manifestaron en el centro histórico. Y esa sería la información que te tengo hasta el momento, ¿verdad? Híjole, mano, pues es un panorama negro para la educación con esos optimismos de estos líderes. Nada les gusta. Pues sí, está muy complicado. La verdad es que pues se da una situación en la que pues también están pues ellos considerando la posibilidad de que pudiera todavía no bajar el COVID a esas alturas del próximo 10 de agosto, que tiene contemplado tanto la CEP federal como estatal.
Sí, pero esas decisiones son responsabilidad del sector salud, no es del presidente de la República ni de los líderes magisteriales. Sí, aquí es correcto. Habrá que ver qué es lo que se da de aquí. Pues prácticamente ya estamos cerca del 10 de agosto, que han anunciado que se reiniciaría estas actividades. Pues sí, cuando los patos le tiran a las escopetas, así es México. Gracias y pues un feliz fin de semana y con mucha precaución por las lluvias. Es parte de la contaminación en nuestro país y de la corrupción también. Ese malestar que hay cada que llueve intensamente y cada día va a ser peor, porque no meten soluciones. Nada más ponen remedios caseros para pasar. No, pues yo ya me voy dejo de ser presidente municipal, hay el que venga que resuelve la bronca, tú nomás resuélvele ahorita ahí, búscale ahí una salidita al agua y ya que le toque al que venga. Sí, así es, eso es lo que parece vivir aquí la capital michoacana, que tradicionalmente pues son los puntos que siempre se inundan y pues no hay una solución definitiva como tú lo señalas, ¿verdad? Así es, gracias César, feliz fin de semana. Igualmente, un gusto saludarlo, Bolivia. Gracias, vamos a un corte y regresamos. Tú puedes evitar el dengue, zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En esta nueva convivencia, debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Tenemos información breve internacional, viene de Cuba. Tomás Fernández, investigador de historia negras y afrocubanas, así como el pintor y fundador del Callejón de Jamel, Salvador González, Alexander Holly, activista y estudiante de historia en la Universidad de La Habana, opinan sobre el racismo. El racismo existe y va a ser inherente a todos los seres humanos. Y cuando hay pérdida de valores, pues afloran todas las lacras y lastres que traemos como seres humanos, de autodestrucción, y entre ellas está el racismo.
Ahí en Cuba es muy hipócrita por una razón muy sencilla. Es muy fácil decir yo soy homofóbico, yo soy ateo, pero en Cuba que una persona diga que yo soy racista, eso no lo dice, aunque lo sean. Bueno, eso en todo el mundo sucede. Ya ve, Donald Trump dice que no es racista. En el argot local, a la mujer blanca que tiene un novio de piel oscura se le dice quema petróleo o que está atrasando la raza. Pero él la adelanta. Los cubanos se refieren al cabello crespo como malo. El pintor Salvador González, de 71 años, es artífice en La Habana del callejón de Jamel, un bastión de la rica herencia africana. Salvador González, pintor, dice: el prejuicio es una siembra que se ha de ir desechando con el tiempo. Lucharemos, hablaremos, se darán conferencias, se harán obras literarias fuertes en contra de este prejuicio, racismo, lo que sea. Es verdad, pero tendrá que pasar el tiempo. En Cuba, solo el 9.3% de habitantes se reconoce afrocubano, el 26.6% se admite mestizo, mientras que el 64% se dice blanco según un censo del 2012. Las políticas públicas en la isla buscan atender siglos de desigualdad tras la esclavitud, abolida en 1886, promueven acceso a la educación superior y a cargos públicos, pero el racismo prevalece y rara vez se aborda en los medios estatales. Igualdad de derechos no significa igualdad de oportunidades, y que tú me garantices un derecho en la ley no significa que yo tenga todas las condiciones económicas y sociales para hacer válido ese derecho. Sí, ya ve, aquí en México, regresando al estudio, aquí en México, pues los políticos, derecho a la alimentación, sí la ponen allí en la Constitución, pero no hay políticas públicas que le garantice derecho a la alimentación a los que menos tienen. El derecho a esto, derecho a la educación, no hay las herramientas para tener una educación de calidad. Tenemos, bueno, todos los derechos del mundo, de ese primer mundo que todos soñamos, están explícitos aquí con nuestros políticos, nada más son enunciados, porque ni siquiera puede catalogarse como una ley o un derecho, ¿no? Son enunciados porque ni siquiera son capaces los diputados, senadores, el Congreso, de implementar antes de marcar en la, de poner allí en la Constitución esos derechos, pues toda una organización, una infraestructura para que sean reales esos derechos, ¿verdad? Todo es demagogia. El derecho al trabajo, el derecho a la vida, que es el más elemental, no se le garantiza. Promueven el derecho al aborto por encima del derecho a la vida. Fíjense nada más hasta dónde estamos. Y no es cuestión de religiones o de creencias. Es cuestión de sentido común. Somos seres humanos. No podemos decir, este sí puede nacer y este no. Pues, ¿quiénes somos? Estas personas que se proabortistas, que buscan los derechos y las igualdades y cometen la peor bajeza, que es promover el aborto. Ah, no, pues son intelectuales, somos de avanzada, todos los demás son unos retrógradas porque no están a favor del aborto. Hasta nos insultan porque no pensamos igual que ellos. Ellos sí pueden insultarnos, estas minorías, porque defendemos la familia. Mira este retrógrado, mira este analfabeta, porque defendemos la célula de la sociedad. Ahí tenemos que agacharnos, ¿o qué? Si les contestamos como ellos nos hablan, que somos unos, que estamos en contra de los derechos, que
Se le vienen encima con agresiones e insultos. Así es que estamos mal completamente. Pero hay que defender, ¿no? No hay que agacharnos. Hay que defender los valores. No estamos mal. Los que están mal son ellos. Porque están en contra de la vida. Tan sencillo como eso. Vamos a otra información. Esta es de Suecia, viene de Suecia. Suecia enfrenta un número casi récord de nuevos infectados de coronavirus. Es el primer mundo, lo que decimos. Este país que atrajo la atención en todo el mundo por su estrategia menos estricta frente a la pandemia, tiene hoy una relación de nuevos contagios 6 veces superior a la media de la Unión Europea. Sí, porque allí hay también gente muy liberal, que es de esa gente que le vale todo, ¿no? Muchos de ellos, el libertinaje total, que porque están muy preparados y muy avanzados. Ahí decían que hay que protegerse mediante la sociabilización del COVID, es decir, no hacerle caso, vámonos a meternos a un antro, hasta por ahí salían en el Facebook a ver quién se infecta primero del coronavirus. Si vean cómo estamos, si no estamos mal. Al 31 de mayo el país había registrado poco más de 31 mil casos en Suecia. El viernes la cifra casi alcanza los 77 mil al mismo tiempo. El número de muertes creció un 20%, superando los 5.500, una cifra considerablemente superior al balance de otros países nórdicos. De todas formas, las autoridades aseguran que la pandemia va en declive. Bueno, pues sí, pueden argumentar los políticos lo que quieran, pero a ver, pregúntenles a los científicos. Habitantes de Barcelona, que es una ciudad también muy liberal, muy avanzada. No sé qué se ha avanzado en este mundo, ¿no? Si la autodestrucción le cambien de nombre a lo avanzado ahora, ¿no? Bueno, pues allí en Barcelona están promoviendo incluso grupos ciudadanos de entrar nuevamente a confinamiento. Las autoridades catalanas pidieron este viernes a los habitantes de Barcelona a que se queden en casa y estos salgan solo si es imprescindible debido al aumento de los contagios por coronavirus. Hay rebrotes en todo el mundo y nosotros todavía no estamos llegando a una que le llaman, ustedes saben que las gráficas nos las están manejando, pues seguimos subiendo, no bajamos, no que vamos a aplanarla, que ya para entrar y empezar a bajar, pues ni siquiera hemos llegado a aplanarla en México. ¿Cómo ven? Vamos a un corte y regresamos. Nos tomó por sorpresa el coronavirus. Nos trajo incertidumbre, horas de preocupación y nos pegó en nuestro bolsillo. Ahora,
Los que pueden, se tienen que quedar en casa para que quienes no tienen opción salgan a trabajar con menos riesgos. De eso se trata la nueva convivencia, de que cada quien ponga de su parte para recuperarnos paso a paso y que nuestra economía vaya mejor. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582-2082 por WhatsApp o llámanos al 911 6 Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Regreso. Miren, tenemos muchas quejas. Aquí no sé, vamos a ver si podemos hablar directamente a la Secretaría de Seguridad Pública en el estado. Pues ya están espantados. Una cosa es que revisen a los automovilistas si no traen armas, drogas, en fin. Pero otra cosa es que empiecen a sacarles lana. Si sacan lana, pues den un recibo oficial. La Policía Michoacán y Tránsito Municipal, Tránsito del Estado, aquí en Magallanes, rumbo a Marabatío, va rumbo a Tuxpan, 3-4 camionetas de allí, pero ni siquiera con comedimiento ni nada, sacando de a 200, de a 300 pesos. No sé si esto lo sepa el gobernador Silvano Aureoles, aquí los presidentes municipales, pues una llamadita de atención allá a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a Tránsito Estatal. Muchas quejas. Estamos de acuerdo en que haya allí revisiones, pero no que haya abusos. No, no, eso no se debe de aceptar. López Obrador, el mismo gobernador Silvano, está en contra de la corrupción. No nos dejemos, por favor, hagamos la denuncia, llámenos por teléfono, hable al 911 y ponga ahí el número de patrulla que lo extorsionó. No se le ponga al brinco porque hay unos policías que no sé a qué escuela fueron. Pero tome inmediatamente el número y hable al 911, esta patrulla me extorsionaron. 911. No, 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 tenemos que la sociedad no dejarnos extorsionar. Ahora también la otra recomendación, pues traiga sus papeles en regla. Oiga, que le falta la licencia, pues órale, pues hazme la multa. No, pero que pues ya ve que empiezan ahí. Hazme la multa, no. Por favor, no dé mordida, hágame la multa, aunque nos cueste más, pero tenemos que ir cambiando en el país. Pero primero tenemos que cambiar nosotros también. Vamos a sacar nuestra licencia, ahorita no hay ningún recargo para que no le haga ningún recargo, porque tiene vencida la licencia, no hay recargos hasta el 30 de noviembre, ni multas. Usted renueve su licencia ahorita. No hay recargo ni multas para que no lo engañen. Y si hay algo, véngase aquí a la televisión y hacemos la denuncia pública. En licencias no hay recargo ni multas, porque la tenga vencida. Sáquela, traiga su licencia siempre en su cajuela o donde usted la sienta más segura. Pague sus engomados vencidos y su tarjeta de circulación. Con esos tres documentos no le puede hacer nada a nadie, a menos que cometa usted una infracción, alta velocidad o algún accidente. Se estacionó mal, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Si no hay ningún impedimento que anuncie no estacionarse, no le pueden hacer la multa tampoco. Pero primero vamos a ordenarnos, a traer casco los de las motocicletas. No, está prohibido traer niños, señoras y el
que va ahí conduciendo la moto, está en la ley, pues hay que respetarla. Miren, hoy tenemos un montón de muertos por accidentes de motocicleta. Rebasan por la derecha y luego por ahí usted se hace un ladito a su derecha, le mienta a la mamá o al motociclista. El motociclista debe de respetar las mismas normas que el automóvil. Hay que rebasar por la izquierda, a menos que sea una avenida de cuatro carriles, bueno, con cuidado. Pero si va en un solo carril, usted no puede rebasar por la derecha, pues, el motociclista, o se arriesga legalmente. Si lo hacen a un lado, no es culpa del automovilista, debe de rebasar por la izquierda. Entonces todos esos detalles son cuestión de educación cívica, lo que decíamos antes. No tenemos educación cívica ni urbanidad. Entonces pues vamos a pedirle a Policía Michoacán y a Tránsito del Estado, estamos de acuerdo que se hagan los retenes con todos los respetos a los derechos humanos, y usted tome nota de la camioneta, el vehículo que está extorsionando, llame al 911 o llámenos a nosotros y con gusto hacemos la denuncia también. Y luego andan buscando a las camionetitas ya más maltrechas, donde va gente humilde, a sacarle los 200 pesos, qué poca, ¿no? Así lo hacen, vienen con la señora, a veces hasta ver al doctor, traen al niño, vienen a comprar algo para llevar a su casa, se los quitan estos tales. Tanto Tránsito Estatal como Policía Michoacán, no estoy generalizando, pero sí hay malos elementos que se dedican nada más a extorsionar. Ojalá los presidentes municipales puedan hablar allá a estas dependencias, lo que vienen a hacer a los municipios. Algo que es bueno para la seguridad, como es revisar los retenes contra la delincuencia, son a los que menos tocan, solo al ciudadano más débil e inerme. Bueno, continuamos, tenemos información nacional. Por anemia y debilidad general internan a Lozoya en hospital privado. Ya ven que llegó como a la 1:00 a.m. y estaba yo tomando nota, dije, no, pues ya esto ya Valentín de la Sierra. Duraron como más de 1 hora, pues tenían que hacerle examen médico al llegar aquí a México y todo eso. El exdirector de Pemex llegó a la Ciudad de México a los 46 minutos de este día, aplicándosele de inmediato el protocolo correspondiente, en el que el Ministerio Público Federal le leyó sus derechos y le informó que se le estaba ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos de agronitrogenados y Odebrecht, y que desde ese momento quedaba detenido. Así lo informó la Fiscalía General de la República. El perito médico de la Fiscalía General de la República, por su parte, realizó la revisión física y médica correspondiente del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que se propuso su internación en un hospital privado. La familia del extraditado pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en la que encontró los mismos síntomas. En razón de lo anterior, el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital donde permanecerá en calidad de detenido bajo estrictas medidas policíacas. La Representación Social Federal comunicó lo anterior a los jueces de ambos casos, quedando en espera de su determinación sobre las fechas para las audiencias correspondientes. Hombre, pero pues la arrogancia con la que se mueven, ¿no?, los gobernantes, su Dios, el dinero y el poder. Duarte Jr. y su empresa, el nexo entre su padre César y Borges, otros
que tenía una, tiene un rancho de 100,000 hectáreas. ¿Cómo la ven? Tenemos la foto de este exgobernador de Chihuahua. Nada más uno de los ranchitos, 129,000 hectáreas. ¿Sabe qué mundo estará, no? Ahora dicen, bueno, es que les se canalizaban ciertos dineros, como si no fuera plural el dinero, ciertos dineros para que después se apoyara a las campañas políticas. Y muchos se los dejaban. Por eso es que ahora le están diciendo, véngase, ni por eso perdimos. Así es que el dinero no lo regresas, pero no lo regresan a la nación, sino de dónde salió, bueno, que debería ser la nación, o que se va a través de los partidos o de lo que se roban los funcionarios. Nunca regresa al pueblo. Sedena y Marina tomarán el control de puertos y aduanas, anuncia López Obrador. ¿Se acuerda que desde hace unos meses venimos manejando la corrupción de aduanas y todo el desmoder que hay? Pues hoy lo convalida López Obrador, no se puede más. Va Sedena y Marina, allí en Colima, que pues mucho contrabando. La decisión se debe a los malos manejos de los puertos y por el contrabando que existe, señaló el presidente López Obrador. Estar conmigo en mi contra, atenta en contra del federalismo, dice Peralta. El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, pidió al presidente López Obrador respaldar a los estados y municipios que enfrentan una severa caída de ingresos. Pues también tiene razón. Lo que debe de haber es una severa vigilancia de los recursos nacionales, ¿no? Precio en las rentas bajan por primera vez en 50 años. Nada más eso faltaba. Véngase, Ciudad Hidalgo es donde están más carísimas las rentas de todo el estado, yo creo. Carrozas fúnebres hacen fila afuera de hospitales en Tabasco. Fallece por coronavirus Fernando Bautista, edil de Tuxtepec, Oaxaca. Fue confirmado esta noche por el gobernador Alejandro Murat, quien lamentó a través de redes sociales el fallecimiento del presidente municipal y envió una condolencia a su familia. En Coahuila no solo el COVID es una epidemia, también el alcohol. Es una aportación voluntaria, no imposición, dice López Obrador, sobre donación de servidores públicos del 5 al 25% de su sueldo mensual. De subdirectores para arriba. Bueno, Ciudad de México alista pruebas masivas de COVID, 3,500 al día. Vaya, hasta que están desde hace 2 meses o 3 debió haberse hecho esto para ir viendo dónde están los enfermos contagiados y poder aislarlos. Hasta ahora están queriendo empezar a hacer pruebas masivas y eso solo en la Ciudad de México. Presentarán hoy el semáforo epidemiológico. A partir del 3 de agosto se deberá marcar a celulares y números fijos. A ver cómo está esto. Acaba de haber un cambio, ¿va a haber otro? Dice, el próximo 3 de agosto termina el periodo de convivencia entre las dos modalidades de marcación en el país para dar paso a 10 dígitos. Bueno, esto ya se venía haciendo, ¿no? Ya se venía haciendo. Incluso ya ahorita si marca sin el 786 desde su casa un número local, pues ya no le contestan. Y aquí está diciendo que hasta el 3 de agosto hay esa opción. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que desde hace un año cambió marcación telefónica y se mantuvo en periodo de convivencia que está por terminar. A partir del 3 de agosto solo podrás comunicarte con otros si marcas 10 dígitos. En México hay 122 millones de líneas telefónicas móvil y 22 millones de fijas.
La marcación a 10 dígitos significa que en llamadas locales de larga distancia, desde teléfonos fijos a celulares, ya no se digita el 044 o el 045, mientras que en los números 01800 se eliminó el prefijo 01. Con razón yo he estado hablando a estos 01800 y nomás, nanáis, hay que quitar el 01 cuando hable por el 800. Para llamadas de larga distancia desde teléfono fijo ya no se marcará el 01. En su lugar se digita la clave de larga distancia de la ciudad, compuesta por dos o tres dígitos, y el número local, conformado por 7 u 8 dígitos. Las entidades que cuentan con larga distancia de 2 dígitos son la Ciudad de México con 55, Guadalajara con 33 y Monterrey con 81. Solo esas tres ciudades tienen 2 dígitos. En el resto del país son claves de larga distancia, de LADA, de 3 dígitos. Bueno, la llamada local pues ya tiene que quitarse el 01, el 044, el 045 y también el LADA internacional de otros países a móviles se debe de quitar el 1. Bueno, pues ahí tienen. Para llamadas desde el extranjero, las personas deben marcar la clave de larga distancia internacional 011 más el código del país. En el caso de México, si nos hablan de allá de Estados Unidos, es el 52. Y el número nacional a 10 dígitos, sin importar si es fijo o móvil. El número de emergencia 911 no cambió. Pues ahí tienen, poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no?, de esta nueva modalidad de llamadas. Junto dice que atentado a Harbuch pega a alcaldes de Cuauhtémoc, Hidalgo y la Gustavo A. Madero. Junio fue un mes atípico para ediles, pues los temas principales fueron la violencia. Por lo menos 4 demarcaciones se ubican dentro de las 20 con más casos de COVID. Atacan a una familia en Morelos, mueren 3 adultos y hieren a 2 niños. Esa pandemia está tremenda. Gobernadores del PAN quieren más reparto de dinero. Hacienda dice que ya está radicándoles las compensaciones. López Obrador, factor electoral para el voto latino en Estados Unidos. Aún así, le vale gorro a Donald Trump. Este Donald Trump cree que cuando da su discurso en Estados Unidos a los americanos, pues que no hay teléfono, no hay televisión, no hay noticias internacionales y nosotros no nos damos cuenta. Empieza a agredir a los mexicanos y el muro y todo. Díganle que ya hay intercomunicación mundial, que no solo en Estados Unidos hay teléfonos, o hay televisión, o hay notas internacionales. Bueno, suman 13.5 millones de casos de la COVID-19 en el mundo por la curva en América, que viene ya estabilizándose, pero al alza, ¿no? Bueno, una cosa es que se estabilice y otra cosa es que decrezca. Vamos a un corte y regresamos con notas regionales y locales.
hecho en Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe, como nuestra fuerza inquebrantable, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano, comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Puedes evitar el dengue, Zika y chikungunya. Elimina criaderos para que el mosquito transmisor no se reproduzca. Lava piletas, tinacos y cisternas con agua, jabón y cepillo. Tapa todo recipiente donde almacenes agua. Voltea cubetas, tambos, macetas, cualquier recipiente que pueda acumular agua y tira todos los cacharros que ya no utilizas y sirven de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En esta nueva convivencia, debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues ya estamos con ustedes. Con información estatal, plantea el gobernador Silvano Aureoles agenda conjunta ante retos del país. Ante la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país, las agendas de la Federación, los estados y municipios deben coincidir para responder a las familias mexicanas sobre cuatro retos importantes, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Es necesario que la Conferencia Nacional de Gobernadores se convierta en una caja de resonancia y un espacio de diálogo verdadero para hacer que la agenda de la Federación coincida con la realidad de nuestras entidades y municipios, precisó el mandatario estatal. En la 59 reunión de la CONAGO, que sostuvieron de manera virtual los gobernadores, Silvano Aureoles resaltó que en los últimos cuatro meses ha quedado en manifiesto que tras la crisis por el COVID-19 vendrán difíciles retos. En este sentido, en el encuentro de trabajo, el mandatario estatal mencionó cuatro retos principales a corto plazo. En materia de seguridad, mantener la atención a la epidemia y a los pacientes de otras enfermedades comunes y crónicas. En materia económica, comenzar con ambicioso plan de reactivación económica para recuperar el empleo perdido que ronda en los 13 millones de plazas en el país. 13 millones, ¡ay, hijo! El regreso a clases que pondrá a prueba la capacidad real del sistema educativo, tanto en términos de personal como de infraestructura y mobiliario. La seguridad, que con o sin epidemia se mantiene entre las principales exigencias de todas las familias del país. Todos estos temas necesitan un replanteamiento ante la situación extraordinaria que enfrentamos y necesitamos del compromiso de todos. Debemos dejar a un lado las diferencias políticas, los intereses de partido,
porque a los miles de familias que han visto morir a un ser querido en esta epidemia, no les importan de dónde venimos. Finalmente, Aureoles Conejo reconoció el trabajo encabezado por el presidente saliente de la CONAGO, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California, y auguró suerte al nuevo presidente de este organismo, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. México requiere de la voz y la pluralidad de sus estados. Estoy seguro que la CONAGO cumplirá a cabalidad con la necesidad de estos tiempos difíciles, concluyó. Pues tiene razón. Si, es decir, las necesidades de la ciudadanía no están esperando si es de un partido o de otro, si es de un color o de otro. Las tienen que resolver, ¿eh? Así es que es importante que se haga cuanto antes. Las necesidades no esperan más. Vamos a irnos ahora con información del oriente del estado. Ah, otra cosa, tenemos aquí una queja. Por favor, si conocen a la dueña, ahí frente al ISSSTE, en la calle Vidal Solís Sur, frente al ISSSTE, una persona tiene un perro ahí de esta raza pitbull, de estas que son de pelea, y ya, pues dicen que ha matado a algunos perros que pasan por ahí, al rato va a ser una persona. Ojalá que puedan checar eso para que ese perro, servicios municipales acudan, porque imagínense a una persona, un niño, Dios nos libre, es frente al ISSSTE, está este perro bravo que sale ahí a la calle sin ningún control. Hay multas. Toda persona que traiga una mascota sin cadena en vía pública se hace acreedor a una multa y es legal. Están los reglamentos avaladas por el Congreso del Estado en el caso de Ciudad Hidalgo y de otros municipios. Si usted sale a la calle con una mascota y no lleva cadena, es acreedor a multa. Con mayor razón estos perros que están ahí sueltos sin ni siquiera el cuidado de sus amos, frente al ISSSTE, en la calle Vidal Solís, este perro ya ha causado muchos sustos a los transeúntes. Un llamado, vamos a hablar allí a servicios municipales a ver qué nos dicen, si es que nos hacen caso, ¿verdad? Bueno, como les decía, vamos a irnos, perdón, a la información de los municipios acá en el oriente del estado. Estamos recibiendo otra información en este momento. Bueno, está López Obrador también de gira ya por Colima. Y buen anuncio, ¿eh? Va contra la corrupción en aduanas. Híjole, un problemón grave, ya lo decíamos aquí. Muy grave. Atenta contra la economía nacional. Bueno, pues el presidente municipal de Morelia, ya nos ven en Morelia mucha gente, después de varias reuniones con funcionarios federales, el presidente Morón estuvo en Morelia, en México, y pasó a saludar ya de antellevón, como decimos acá, a Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, para encontrar siempre las puertas abiertas. Es señal de que avanzamos en el camino correcto. Pues sí, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Y ahorita empieza la lucha por la reelección. Y los que aspiran también a ser candidatos, pues ya también andan peleando lo suyo, ¿no? Cada quien su corazoncito. Bien, tenemos otra información. Esta viene de Irimbo. El presidente municipal, Omar López Esquivel, hizo entrega de accesorios para gente discapacitada, entre ellos sillas infantiles, sillas para adultos. Esto fue el día de ayer, aquí estamos viendo las imágenes, tenemos varias imágenes. Acompañado estuvo allí de la jefa de gobierno, ahí la vemos, sí es, ¿verdad? Giovanna Alcántar, no sé esto de dónde vino, si es del DIF, si es del ayuntamiento o si es de los dos niveles, estatal y
y municipal, viene muy escueta la información. Bueno, por otro lado, queremos recordarles que Ferretería Marín en Ciudad Hidalgo está todavía con su oferta. Tiene una oferta de una cortadora de cemento, de piso. Aquí la estamos viendo, a ver ahí si la ponemos. Esta cortadora está en oferta, 910 pesos. Cortadora de piso, marca DeWalt. Ahí la tenemos. Ferretería Marín está a una cuadra y media del centro de Ciudad Hidalgo, sobre la calle Avenida Morelos, aquí en Ciudad Hidalgo. Cuesta, vamos a ver para darle el dato exactamente, es un modelo TWE4010 de 700 watts, 970 pesos. Corrijo, 970 pesos en Ferretería Marín para cortar concreto, azulejos, metal. Precio 970 pesos. Esto es lo que lleva la caja de esta cortadora DeWalt modelo. A ver, no viene aquí el modelo. 4010. Solo 970 pesos en Ferretería Marín en Ciudad Hidalgo, aquí en la avenida Morelos, encuentra esta tienda, esta ferretería, que tiene un gran surtido, candados, tiene para el fontanero, tiene para el soldador, para el mecánico, para los talleres de madera, un gran surtido en herramientas a muy bajo precio. Bien, vamos con más información que tenemos aquí para ustedes del oriente del estado. Ayer, por cierto, se hizo la inauguración de la farmacia del sistema DIF de Ciudad Hidalgo. Ya usted puede ir a esta farmacia. Por supuesto, ahí tiene también servicios de odontología, médico general, psicología. Tienen atención alimentaria para las solicitudes de las despensas que se entregan de 7 a 8 anualmente. Todo esto en el DIF municipal. Ahorita vamos a ver esas imágenes. Mientras tanto, vamos aquí con una plaza cívica que está... Se inició ayer la construcción de una plaza cívica y social, cultural, en la comunidad de Carindapaz, en Cengio. El presidente municipal Rodolfo Quintana Trujillo dio el banderazo de arranque, acompañado de regidores. Dicha obra fue solicitada por la comunidad y ahora se da inicio a este proyecto, donde los habitantes tendrán este espacio para salir a caminar, descansar, convivir con toda la familia. Plaza cívica cultural en la comunidad de Carindapaz, para la gente que lo está viendo allá, ya está cuando menos el kiosco, hay que terminarlo, y se inicia esta obra allí en la comunidad de Carindapaz. Ahí mismo en el municipio de Cengio se arrancó otra obra en la localidad del Calabozo, segunda fracción. En el municipio de Cengio, en la localidad del Calabozo, se llevó a cabo el arranque de la construcción de un andador, mismo que solicitó la comunidad. Este andador servirá para que transiten las personas, sobre todo estudiantes, a la hora de acudir a las escuelas, y para toda la comunidad en general, ya un andador perfectamente resguardado, con seguridad, cemento, que no pisen el lodo los niños, las señoras. De gran utilidad este arranque de obra para este andador en Cengio. Bien, ¿qué otra cosa? Este es del PRI. Pues sí, estuvo ayer o antier el presidente Omar López, ya tarde noche, en una reunión con todos los presidentes priistas.
quienes intercambiaron puntos de vista con la nueva dirigencia. Por cierto, hoy estará la dirigencia en el PRI de Ciudad Hidalgo, la nueva dirigencia estatal. Bien, Jesús Mora en Tuxpan encabeza entrega de cemento subsidiado. Esto allá en el municipio, en las últimas semanas ha venido entregando cemento conjuntamente con la organización no gubernamental Congregación Mariana Trinitaria. Se entregaron 16 toneladas de cemento a 10 familias tuxpenses a través del programa Material Subsidiado. El presidente municipal pide que se acerquen a la presidencia para que, si tienen alguna necesidad de apoyo en precios de costo, allí se los puedan programar. Cemento, tinacos, bombas de agua, teja, en fin, todo lo que se necesita para la vivienda. Ahí mismo en Tuxpan se reunió el presidente con todos los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento en el auditorio municipal para seguir relanzando los programas sociales y de administración pública del ayuntamiento que encabeza el licenciado Jesús Mora en Tuxpan, Michoacán. En más información, vamos a... Por cierto, ahorita les vamos a poner unas imágenes preciosas de el balneario de Santa Rosa para este fin de semana con la sana distancia. Aquí, a menos de 15 minutos a 10 minutos, Santa Rosa rumbo a San Lorenzo, está este balneario que es un paraíso. Qué bien lo tienen arreglado en sus dueños, limpio, muy limpio, pasto muy agradable para que los niños de verdad ahí se diviertan a lo grande y que tienen derecho ante esta pandemia de también divertirse, sudar, bañarse. Por otro lado, ¿en dónde está esta convocatoria? En Áporo, Juan José Mendiola, presidente municipal, está invitando a una segunda puesta en marcha de nivel superior en el área académica. A nivel de licenciatura, acuda a la presidencia de Áporo, ahí le darán más información si usted quiere estudiar una licenciatura en pedagogía. El IMSED tendrá ahí también un campus en Áporo para los jóvenes que estén en esta área de la educación. De igual manera, allí en Áporo se fortalece la seguridad pública y las recomendaciones sanitarias. Elementos de seguridad pública mantienen labores preventivas en comercios de la cabecera municipal a fin de combatir la propagación del COVID ante el registro del primer caso en el municipio de Áporo. El cuerpo policiaco efectúa recorridos a los establecimientos donde se pide a la población mantener las medidas de higiene a fin de preservar su salud. Esto es indispensable. En Jungapeo, la doctora Laura Marín Escobar, presidenta honoraria del DIF, hizo entrega del programa Atención a la Población en Condiciones de Emergencia en la presidencia municipal, así como también realizó una entrega de paquetes de pollo a bajo costo. Después, en compañía del presidente municipal, arquitecto José Lugo Rodríguez, se trasladó al Palmar para hacer entrega del programa de atención a la población en condiciones de emergencia, donde directamente se entregó a beneficiarios. Ahí la doctora mencionó que se seguirá trabajando por el bienestar de las familias jungapenses. En Marabatío, también el presidente municipal preocupado porque todavía muchas personas no se cuidan. El uso obligatorio en la vía pública de el cubrebocas y con mayor razón en lugares donde haya aglomeraciones, donde comercios, sobre todo en el banco, en cualquier otra institución donde haya más gente, es obligatorio el cubrebocas, por favor. El uso de cubrebocas, el lavado de manos, va usted en el transporte,
allí es donde se ha contagiado más gente en el transporte, según un estudio, porque no acatan las disposiciones del cubrebocas y limpiar los tubos donde uno va deteniéndose, pasamanos, como usted quiera llamarle, y inmediatamente después de bajarse de una combi o un urbano, pues debe de traer por ahí un frasquito de alcohol. De veras, mientras vaya vacuna, pues tenemos que exagerar en nuestros cuidados. Es por su bien, por nada más. Bueno, por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón, Roberto Garfias, y nos vemos. Les decía yo de... Vamos a ver si tenemos aquí a la mano estas imágenes de Santa Rosa. Realmente a mí me impresionaron mucho cómo está de cuidado este balneario, hombre. Está perfectamente para que usted con su familia pueda disfrutar de todas estas instalaciones allí en Santa Rosa. Vamos a un corte y se los vamos a mostrar en un momento más. Nos tomó por sorpresa el coronavirus. Nos trajo incertidumbre, horas de preocupación y nos pegó en nuestro bolsillo. Ahora, los que pueden, se tienen que quedar en casa para que quienes no tienen opción salgan a trabajar con menos riesgos. De eso se trata la nueva convivencia, de que cada quien ponga de su parte para recuperarnos paso a paso y que nuestra economía vaya mejor. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582-2082 por WhatsApp o llámanos al 911-6-MUJER para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Lo hecho en Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe,
como nuestra fuerza inquebrantable, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano, comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. A ver estas imágenes para ustedes. Tenemos esta toma aérea de acceso al balneario de Santa Rosa, que está aquí a 15 minutos. Tiene más de 80 años el balneario Santa Rosa, que se abrió. Era allí una zona ejidal, después un general compró allí y desde entonces construyó. Había dos albercas, una grande techada y otra chiquita como para niños. Un clima de veras paradisiaco, el de Santa Rosa, aquí en Ciudad Hidalgo prácticamente. Véngase, está hermosísimo, espacios muy amplios de pasto para que corran y jueguen, todo está totalmente circulado, no hay peligro. Pasa un riachuelo ahí de agua transparente que está protegido por una malla para que los niños no tengan peligro. Toda esta área es para que jueguen, fíjense, los niños. Hay cancha de fútbol allí, totalmente empastada. Es muy, muy hermoso, todo muy limpio. Los baños, los sanitarios, ahí están los asadores para que usted hace la carne. Hay una pequeña tienda donde usted, si no lleva algo, pues allí le venden también comida, si no quiere llevar y prepararla usted en los asadores. Esta es la entrada a este balneario de Santa Rosa, que tiene sus albercas, agua templada, y lo más que es familiar, 100% familiar, ¿eh? Allí no hay de que anden borrachos o que siendo escándalo la gente, no, es familiar. Este es un centro turístico familiar 100%. Ahí podemos ver, este es el acceso principal a la zona de albercas, tiene sus vestidores, tiene sus regaderas para que cuando usted salga de bañarse en las albercas, que es un agua que tiene propiedades también curativas, aunque es agua transparente, esa es la ventaja con la de los azufres. Y está solo aquí a 15 minutos, puede irse en combi con la familia, hay urbanos, hay combis que la llevan hasta allí, hasta Santa Rosa. Vean nada más qué esplendorosa vegetación. Hoy, viernes, mañana, llévese a sus niños. Las albercas todas son bajitas, nada más para que usted, los niños, disfruten con toda seguridad. Está una alberca allí con su red para jugar voleibol dentro de la alberca. Está otra alberca un poquito más alta. Y senadores ahí bajo los árboles, los fresnos. No, hombre, un verdadero paraíso Santa Rosa. Solo 40 pesos admisión, puede estar ahí todo el día desde la mañana, llevarse allí para almorzar
o se va almorzado y allí va preparando lo que va a hacer en la comida mientras los niños juegan todo el día. Ahí están los cenadores, los asadores. Ah, también hay juegos para niños, columpios, resbaladillas. Mira nada más todo este espacio, que es un paraíso. Ahí no hace frío, ¿eh? Hace más frío aquí en Ciudad Hidalgo. Es un paraíso toda esta región de Jungapeo, Tuxpan, San Lorenzo. Así es que nos vemos por ahí en Santa Rosa. Hagan su proyecto para ir a disfrutar este fin de semana. Claro, hay la debida distancia. No se puede aceptar más de determinado número de visitantes. Así es que váyase temprano y disfrute. Además es un espacio abierto, aire puro, el canto de los pájaros, en fin. Santa Rosa los espera aquí en el municipio de Hidalgo, rumbo a San Lorenzo. Que pasen un feliz fin de semana. Este noticiero se repite a la 1:30 y nos vemos en el informativo nocturno País de la Monarca, Dios mediante.